Ahora, Pedro Duque. Cayó por temas fiscales Maxim Huerta. Cayó por mentir Carmen Montón. Caerá más pronto que tarde Dolores Delgado por faltar a la verdad. Y ahora, y por el mismo camino, va a caer probablemente Pedro Duque por contarnos una milonga. En 112 días, todo un récord de ministros pillados difícilmente superable. O superable sí, porque ya se ve que el criterio de Pedro Sánchez para escoger ministros tiene mucho que desear. Y pueden venir más sorpresas. De todos modos, la clave de esto está en que el más pilado es Pedro Sánchez, que sigue con el tema abierto de su tesis, que mientras quema ministros está en barbecho. Yo no sé técnicamente qué es lo que ha hecho mal Pedro Duque. Sí sé, porque me lo han contado, que eh, tú cuando compras bienes inmuebles y, y según el objetivo, el objeto que tengas, puedes tener varios sistemas para, para, eh, para realizar esa compra, pero cada sistema que uses tiene una serie de obligaciones fiscales que hay que cumplir. Da toda la sensación, por lo que apareció en la prensa, de que usó un sistema que era una sociedad a la cual al menos durante tres años no le pagó el alquiler y por tanto no habría cumplido con sus obligaciones fiscales, como él dijo en la rueda de prensa, que por suerte fue horrible, patética, en fin, infumable. Una vez más, un ministro o alguien no solo caerá por lo que ha hecho, que muchas veces es grave, sino fundamentalmente porque cuando lo ha explicado, lo que ha dicho no era verdad. Y eso, yo tengo clarísimo que no tiene perdón de Dios. O al menos no tendría que tener perdón humano. En política, la primera clave que tenemos que tener los ciudadanos es que cuando alguien públicamente nos miente, tiene que desaparecer del mapa político inmediatamente. No entiendo nada. ¿No se dan cuenta que el problema es Sánchez y no sus dudosos ministros? Nadie me lo explica.